Todos miramos con preocupación el cierre del aeropuerto de Liberia. Según un informe de la ANAME hecho con datos del 2021, a la pista le quedaba un máximo de 5 años de vida útil. La decisión de las autoridades de cerrar el aeropuerto es una respuesta que posiblemente evidencia que la integridad estructural de la pista está comprometida, de manera tal que hace intolerable arriesgar la seguridad aérea y recibir vuelos. Un cierre del aeropuerto ya por casi una semana es un indicativo de que los daños son de una gravedad tal que el pavimento no es capaz de soportar la demanda de carga del tren de aterrizaje de una aeronave, lo cual confirma que ya nos encontramos al final de su vida útil y que la misma ha sufrido un deterioro acelerado y ha fallado de manera prematura. Solicito a las autoridades que con transparencia comuniquen el tipo de daños y su extensión, la efectividad de las reparaciones, permitan el ingreso de la prensa, compartan los reportes de los inspectores y nos digan con claridad la verdadera situación actual y la estrategia a seguir.